Seguramente. Es más, voy a esperar ansioso ese momento para poder revisar ese libro, porque me ha llamado mucho la atención con el título. Desde que vi el título dije, caramba, y también pensé que era una especie de, pues de mensaje fuerte, ¿no? Estoy en contra. Pensé que se te tenía que ver con eso, ¿no? Por eso te lo quise preguntar. Y también te iba a preguntar, pues, si eres feminista, justamente por esto. Me dices que no. No eres partidaria de la ideología feminista. No me gusta, y acá por ahí voy a tener muchos haters, no me gusta el feminismo de la mujer que quiere ser igual que el hombre. Yo creo que la mujer es mujer y el hombre es hombre. De hecho, al tener mellizos, una mujer y un varón, te das cuenta que somos completamente distintas, tenemos capacidades completamente distintas. Y creo que la mujer, la mejor forma de defender sus propios derechos es siendo más mujer, no convirtiéndose en un hombre y luchando por lo mismo y por el. Pero sí soy feminista a la hora de unirme con mujeres, de creer en las mujeres y todo lo que podamos hacer juntas. No sé, sí, de creer en que una mujer aporta algo divino y que es súper necesario para todo, para. Como necesitamos al hombre, necesitamos a la mujer, ¿viste? Claro. Qué bueno que lo dices y me llama la atención también lo que dijiste, me van a llover muchos haters. Y es que pues hoy en día eso también es la parte, digamos, buscándole, digamos, ya como abogado del diablo, ¿no? La parte negativa de las redes sociales, ¿no? Opinar algo distinto a lo que en teoría es de la mayoría es hasta peligroso, ¿no? La gente se te viene encima, es bárbaro, tú no puedes estar en contra. Sí, uno ¿Te ha piensa pasado? que con las redes hay más libertad y todo, pero yo creo que el mundo al contrario, está habiendo quizás menos libertad de expresar lo que realmente querés expresar, porque hay veces que sí, hay veces que. Pero yo no, o sea, mira, acá en Francia el feminismo fuerte y duro está bastante avanzado, porque las primeras feministas fueron Simone de Beauvoir, muchas francesas. Pero yo veo que tampoco es algo que está bueno para la mujer, porque realmente, ¿sabes lo que le pasa a la mujer? Tiene que hacer de hombre y de mujer. Y yo no creo que ese sea el lugar exacto que la mujer quiere ocupar.